Quiero en primer lugar que todos, con aplausos, con gritos, con bombos, démosle el mensaje a la Presidenta de la Nación, que se recupera. Démosle el afecto, el cariño, el compromiso, las condiciones de sostener a Carmen Vidas Argentina y en todo el territorio bonaerense a los candidatos del Frente de la Victoria. Sabiendo que nosotros hemos hecho una campaña de militancia casa por casa, escuela por escuela, junta vecinal por junta vecinal, no contestando ninguna agresión, no siendo parte de quienes quieren hacer la violencia, sino levantando las ideas, las propuestas del Proyecto Nacional y Popular que el compañero Néstor Kirchner inició, que el compañero gobernador lleva adelante en la provincia de Buenos Aires, y que los campeones con los consejos de liderazgo, todos, junto con los dirigentes sociales, los movimientos populares, junto con expresiones del Partido Justicialista y también acompañados por otros compañeros con la Presidenta de la Nación. Por ello, esta militancia quiere reconocer no solamente al compañero gobernador Daniel Scioli como un leal compañero de esta causa, sino también como un agradecido al Presidente Nacional, porque no hay ninguna posibilidad para ningún municipio, no hay ninguna posibilidad para ningún municipio bonaerense de resolver los problemas estructurales que arrastrábamos de las décadas del neoliberalismo si no hubiera sido por la decisión y el coraje de la Presidenta de la Nación tomando las decisiones para recuperar el trabajo. Fundamentalmente el trabajo. Eso es lo que vamos a defender en este proceso electoral. Tenemos que decirle a los compañeros, a los vecinos, con toda claridad, si no ganan la lista del Frente para la Victoria, si acá se impone Massa en la provincia de Buenos Aires, se termina el trabajo para el conjunto de los argentinos. Fuerte de la flexibilidad laboral, vamos a darle la baja salarial. Hay que decirle con claridad a nuestras vecinas y vecinos que se va a la asignación universal por hijos sin triunfo a los candidatos del Frente Renovador, que son los candidatos del poder. Y hay que plantear, compañeras y compañeros, que en esta campaña nosotros votamos la posibilidad de la que la Presidenta de la Nación tenga en la Cámara de Diputados de la Nación los diputados que hacen falta para que tenga mayoría y que pueda seguir gobernando y terminar su mandato con las leyes que necesita para seguir gobernando. Y fundamentalmente quiero reivindicar en esta construcción que venimos haciendo en todo el territorio nacional, y lo demuestra este acto, hermoso acto, que hemos crecido en unidad, todos unidos estamos construyendo el Frente para la Victoria. Nos preparamos para terminar de visitar casa por casa en Malvinas Argentinas, y también nos preparamos el domingo no solo para ir a votar, sino para controlar las urnas en cada escuela donde se va con este distrito. Tenemos que fiscalizar con contundencia y con claridad para que se imponga la voluntad del pueblo argentino. Y no tenemos duda, compañeras y compañeros, que este camino del 27 de octubre tendrá en la elección del pueblo de Malvinas Argentinas y en la provincia de Buenos Aires
un triunfo importante que va a ser de convicciones, de coherencia, de compromiso, de no traiciones por su internacional.